¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva previa de reseña y hoy tenemos ahí con nosotros, ya lo están viendo, a uno de los hombres de moda de este nuevo Zamora Club de Fútbol. Ya le conocíamos de antes, de aquella macabra eliminatoria frente al Aro y oye, las expectativas pues no han defraudado. Jornada 5 y aquí está el tío todavía sin encajar ni un solo gol. Es Fermín Sobrón, así que vamos a pasarle a saludar ya sin más dilación. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Rulo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, contento, la verdad. Como para no, menudos números para empezar. ¿Alguna vez has estado tanto tiempo sin encajar un gol? Seguido no recuerdo. La verdad que es complicado. Mantener porterías a cero tan seguido es complicado. Tiene mérito, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene mucho mérito, pero en este caso yo creo que es muchísimo más mérito del equipo que mío, porque yo creo que desde los delanteros hasta los defensas y luego pues al final soy el portero, se está haciendo un trabajo defensivo muy muy bueno. Y esto es un trabajo de todos. Es un equipo compacto, como decís. Este verano ha sido un proceso de muchos cambios en el Zamora. Venimos, bueno, de la etapa de César Villafaña, ha cambiado un poquito todo. Cuéntanos cómo ha sido un poco tu fichaje, en qué tiempos, porque por lo menos aquí hasta el mes de julio no sabíamos qué iba a pasar con el Zamora. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, pues yo estaba en Barcelona con mi novia porque ella trabajaba allí y de repente me llamó un número que no yo había la, yo sigo a Julio Urizibar porque hemos coincidido pues varias veces jugando y demás, y vi que salía del Zamora. Y recibí una llamada, estaba en la terraza, y me dijo, hola, buenas, soy David Movía. Y yo, oye, y nada, pues comencé a hablar con él, la verdad que me transmitió, me gustó cómo hablaba, me transmitió mucha, mucha seguridad en que se iban a hacer las cosas bien, y dije, pues no me lo voy a pensar mucho. Lo hablé con mi familia, a todos les pareció de maravilla, a mí me pareció un sitio espectacular para dar un salto en mi carrera. Y la verdad que ya te digo que no me lo pensé mucho, mi agente habló con Aarón, pero prácticamente está cerrado. No hizo mucha falta que hablase él, podíamos haber hablado él y yo y lo hubiésemos hecho igual. Ostras, es curioso, ¿no? Que te llame directamente un entrenador a tu número personal antes de ponerse en contacto con tu repre, ¿no? No se suele hacer así. Sí, yo creo que Aarón hablaría con mi agente, con Fran, y le pasaría mi número. Yo creo que preguntarían por mí y demás, y ya, pues, ya David quiso hablar personalmente conmigo. La verdad que eso me transmitió mucha confianza. ¿Qué te parece Movilla? El Movía es un tío muy, muy profesional. Es que lo tenéis, deberíais poder vivirlo desde dentro. Al final la exigencia que él te pone encima de la mesa es muy grande, pero al final te hace mejor y los resultados ahí están. Es algo que es evidente, que todos los jugadores que estamos en plantilla estamos a un nivel muy alto, en mi opinión. Y eso es trabajo nuestro, pero también es trabajo de todo el cuerpo técnico. No es casualidad, vamos, lo que está pasando, ¿no? Que pese que sea casualidad, está muy equivocado. Las casualidades en el deporte yo creo que existen pocas. En contadas ocasiones, sí. ¿Qué tal ha sido la adaptación a la ciudad, Fermín? ¿Cómo te has adaptado? La verdad que muy bien, porque yo soy de un pueblo de Baños de Río Tobía, pero he estado viviendo en Logroño hasta ahora, porque he jugado Logroñés, Aro, Nasara y Zarra, que eran sitios a los que podía ir desde Logroño, y como estaba estudiando ahí mi carrera universitaria, pues vivía ahí. Y la verdad que Logroño es una ciudad un poco más grande, que tiene quizás alguna cosa, pero le encuentro muchos símiles, la verdad. Desde que llegué me siento muy cómodo. Aunque yo vivo en Monfarracinos. Vivimos Víctor y yo en un pueblo, ya sabrás, evidentemente. Sí, al lado de Zamora, sí. Claro, y la verdad que estamos súper cómodos y súper contentos. La gente es muy abierta, muy,
muy sociable, muy de pueblo, digamos, como somos nosotros. Y la verdad que muy contentos. Sí que eran Zamora y Monfarracinos, o no Sí, tanto como en sí. Zamora. Sí, te has encontrado con gente allí. Sí, y también vive aquí Alberto, uno de los fisios, y me comentó que aquí hay un bar que se cena muy bien y tal y cual, y que el año pasado al final venían los jugadores del año pasado a cenar algún día y que la gente pues se acercaba y les decía cosas y sí, la verdad que la gente te pregunta, ¿qué tal ha ido el partido? Tal, ¿vas a tomar café? ¿Cómo fue tal? Pues bien. Fíjate que viene, sí señor. Ya conocían esto un poco, porque fuiste el portero, claro, como hemos dicho, nuestro verdugo en aquel playoff. Claro, te lo han recordado mucho, ¿no? Que eras el portero de aquel año. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, la verdad que nunca había tenido la oportunidad de hablar con nadie que jugase en el Zamora. Y bueno, alguna vez hablando con Carlos y con Dani, pues ahora comprendo un poco mejor el palo que supuso para vosotros, porque había como un. Era un buen sitio para crecer con ese ascenso, celebrarlo, pues. Luego, evidentemente, vino el COVID y no lo pudiste celebrar como se merecía, pero ese año hubiese sido pues como muy especial con la gente. Cuando jugué yo en el Ruta estaba prácticamente lleno, o sea, faltaba no sé cuánta gente entró ese día, pero el estadio estaba espectacular. Imagino que la gente estaría con el equipo a muerte. Y sí, he tenido la oportunidad de hablar y sí que curioso, curioso. Fuiste verdugo, ¿eh? Más de lo que pensabas hasta este momento, quizá, ¿no? Que no, no Sí, a dudaría de ver. meterte un gol ahí en la vuelta. Sí, la verdad que para nosotros, joder, que nos tocara el Zamora era una piedra muy, muy difícil. Había rivales, con todos mis respetos, mucho más asequibles que el Zamora. Pero bueno, nosotros éramos un equipo muy sólido defensivamente y sabíamos que si conseguíamos salir vivos del Ruta. Nosotros en Aro éramos un equipo fuerte, ese año no sé cuántos goles encajamos, muy pocos, y ganamos muchísimos partidos. Y sabíamos que si nos quedamos cerca, podíamos, con nuestra gente y con toda la emoción que te. Pues podíamos hacer daño. Está claro. Y yo creo que con ese gol que metió Joseba, allí el 0-1, creo que vimos que un equipazo como el Zamora también sangraba. Quiero decir, o sea, no eran. Intocables, y eso pues nos dio mucha confianza y pese a que perdimos el partido, se celebró como un muy buen resultado, que era lo que buscábamos. Y luego en el mazo, pues con un poco de suerte también el gol que metimos, conseguimos adelantarnos y ya pues lo Fue mucho defendimos más con uñas fácil, y imagino, que a dientes. partir de 1-0 ya, ¿no? Ya con 1-0 a vuestro terreno el partido y en Claro, casa, ahí lo tuvisteis. en el mazo que al final con la pista de atletismo se va el balón, dilatas todo más, pues el campo no estaba muy bien, eso para jugadores pues, de muchísima calidad como son Dani, como son Carlos, como era Garban, al final sabíamos que en ese momento si nosotros estábamos intensos iba a ser complicado que nos hiciesen un gol. Fíjate que yo recuerdo en aquella eliminatoria, cuando salió la bola del sorteo, que el Aro llevaba creo 14 años seguidos jugando fase de ascenso, si no me equivoco. Y al final Sí, ascendió contra nosotros, macho. Es que ya es mala suerte. el Aro nunca había ascendido a A segunda segunda B. vez. Es un club centenario, tiene más de 100 años de historia. Y nunca había ascendido a segunda B, salvo un año que, no sé, por algún tema legal de algún equipo de estos que se queda En fuera por despachos, vaya. impagos. Sí, ascendió y descendió ese año. Fíjate. Y había tenido buenas eliminatorias de playoff, era un equipo muy duro en el playoff. Recuerdo antes de ascender, 3 o 4 años antes, que aun quedando terceros, se clasificaron hasta la última ronda y llevaron al Castellón a. No, al Castellón no. No, no, A no Castellón no recuerdo. le Al miran a la segunda Pontevedra, ronda, creo, al al Pontevedra. Pontevedra, al Pontevedra. Y perdieron contra el Pontevedra, eso es. En Castalia Gal se gana en penalti, si mal no recuerdo. Yo Eso esa es, eso es, eso eliminatoria es. la llegué hasta incluso a ver yo, fíjate, hasta donde llega a nivel Efectivamente. de friki, ¿eh? Respecto a tu llegada, hubo dos cosas que sorprendieron. Una de ellas es la estatura. A ver, no vamos a decirte que eres bajo porque estás más cerca de un 80 que de un 70. O sea, tampoco es que no se te vea. Pero eres un poquito más pequeño que el portero estándar. Y la otra es el espectacular juego de pies que tienes. Respecto a la primera, te quiero preguntar a modo curiosidad. En un fútbol tan globalizado, con tanta big data, ¿piensas que a lo mejor ese 1,76, 77 que tienes te ha tirado para atrás en algún momento? ¿Te han descartado Sí, por...? No. sin Sí, duda. sí.
Sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda que muchos, muchos, muchos equipos, pues al final prefieren otro perfil de portero. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me llamó David y me comentó que a él ese tema pues le daba igual, que confiaba mucho en mis capacidades, pues la verdad que para mí fue una inyección de confianza, viniese o no. Quiero decir, ya que un entrenador de un club más importante se refiere a ti de esa forma, es un chute de... Porque al principio de mi carrera no me afectaba tanto que me dijesen eso, porque era como, todavía no he tenido tiempo de demostraros cómo juego, ¿sabes? Pero ahora que llevo ya pues, muchísimos partidos jugados, que todavía la gente siga pensando que soy peor portero por no medir 4 centímetros más, me da un poco de rabia, porque no soy un portero que vaya mal por arriba, no soy un portero que acuse... Es lo que dices tú, tampoco mido 1,50, ¿sabes? Claro, es que joder, eres más bajo que un poquito más bajo que la media, pero claro, tampoco es que ahora, no llegues al larguero. Sí, sí. Claro, ten en cuenta que ahora los porteros son muy altos, porque ponen porteros súper altos. Al final, Courtois mide 2 metros. Estamos hablando de un nivel élite, pero tú ves un partido de tercera en cualquier categoría y los porteros son súper altos. Pero con esas condiciones que tienen ellos, quizás un portero más bajo tiene otras capacidades que les ayudarían más en otros aspectos. Otras cosas, claro. ¿Sabes? Porque yo quizás, si midiese 20 centímetros más, ciertas cualidades que tengo ahora, pues no las tendría. Tendría otras, pero es un poco pues poner en una balanza delantero alto o delantero pequeño, ¿no? Ya, está claro que sí, sí. Si es que para que la gente se haga una idea, Iker Casillas te saca 3 centímetros. Es decir, tampoco... Sí. Es que tampoco es nada del otro mundo, pero me llama la atención. Y también de Casillas decían que era un portero muy, muy bajito. Muy bajito, sí. De Keylor también lo han dicho y es un portero que ha ganado 3 Champions seguidas. Es que al final tienen otras cualidades que otro portero alto, pues igual no las tiene. O sí, porque por ejemplo ves a Courtois, que es una delicia verlo, a Ter Stegen. Pero claro, estamos hablando de porteros de un nivel superlativo ya. Ya está claro que sí. Y respecto al juego de pies, mucha gente se pregunta si además de porteros juego en alguna otra posición. Porque la pones donde quieres, ¿eh? Sí. Bueno, sí que es cierto que me gusta mucho jugar con los pies. Disfruto mucho haciéndolo, la verdad. Y sí, la verdad que siempre he jugado media parte de portero y media de jugador. Jugaba hasta que firmé por el Logroñés, porque jugaba en el Nasara, en Ajá. categorías inferiores y demás. Y siempre jugaba media parte de portero y media de jugador. ¿Con qué edad más o menos eso? Hasta que llegué a juvenil. ¿Hasta juveniles jugabas media parte de cada? Hasta que llegué a juvenil, que ya pasé a jugar con la UDL en juvenil nacional, jugaba media parte de portero y media de jugador. Y la verdad que me gustaba mucho jugar de delantero, lo que pasa es que ya he perdido esa facultad. Esa velocidad, Rulo, ya esa velocidad la tengo. Que sepas que Movilla un día metió a Mapisa delantero centro. No sé, sí, te no lo sé, han no dicho, sé. ¿no? Te lo han dicho. No sé, no sé. Sí. O sea, que no había problemas, ¿no? Vale, mira. Otro. Oye, si algún día falla algún delantero y me quieren probar, yo estoy abierto a experimentar cosas nuevas. Pues qué maravilla, macho, sí, señor. O sea, siendo cadetes, tú jugabas 40 minutos de delantero y 40 de portero. 45 de portero y 45 de delantero, sí. De delantero, claro, centro. Con razón, le tenías ahí buen pie. Yendo ya un poco más a esta temporada, os habéis enfrentado ahora a Pueblo y Compos, que eran dos de los llamados estar arriba, y toca Urense, que oye, nadie lo esperaba, pero él lo tienes tercero y con buenos números. ¿Qué sabéis de este equipo? ¿Qué habéis hablado? Bueno, todavía no hemos empezado a hablar mucho del Urense. Hoy hemos tenido partido contra la Cultu y el lunes al final se hace recuperación, se habla más del partido que se acaba de jugar y demás. Imagino que mañana ya el míster nos empezará a poner vídeos del Ourense, pero por lo que sigo, porque tengo buen amigo allí, que es Facu Gallardo. También verdugo, ¿no? Del Zamora, en aquella eliminatoria. Sí, sí, lo sigo y sé que son sólidos, sé que son duros. Al final ganar en campo como el del Compos es complicado. Por mucho que quizás el Compos ahora no esté en su mejor momento, pero nunca es fácil ganar en campos así.
Y sé que evidentemente todo el mundo ahora mismo tiene ganas de ganarle al Zamora. Todo el mundo tiene ganas de hacer el primer gol, todo el mundo tiene ganas de conseguir la primera victoria. Y eso al final es una cosa con la que tenemos que saber jugar nosotros también. Pero a nosotros yo creo que eso nos motiva un poco también, ¿no? El saber esas circunstancias. Sí, sabemos, es lo que te digo, sabemos que ahora mismo todo el mundo va a querer ganarnos, todo el mundo quiere cortar esta buena racha que estamos teniendo, pero nosotros trabajamos con humildad, igual que el primer partido de liga que todavía no habíamos hecho nada, como si lo anterior, es que realmente lo anterior no vale para mucho. Lo más próximo es este fin de semana y al final haber ganado el fin de semana anterior no te da absolutamente nada. Nosotros trabajamos con humildad, sabiendo que tenemos un rival en un campo difícil el fin de semana y con la máxima ilusión para sacar los 3 puntos y traerlos para Zamora. De estas 5 jornadas, ¿cuál crees que ha sido la mayor virtud del Zamora y cuál crees que ha sido lo que más hay que mejorar? Yo creo que hemos demostrado que hemos sido un equipo sólido en todos los aspectos. Creo que cuando hemos tenido que atacar, lo hemos hecho en bloque y lo hemos hecho muy bien. Cuando hemos tenido que sufrir un poquito más, lo hemos hecho. Cuando hemos tenido que adaptarnos a condiciones climatológicas adversas, como por ejemplo los 2 primeros partidos, uf, el primer partido aquí llovió muchísimo, se encharcó el campo, estaba el partido cogiendo un tono muy feo, muchas ocasiones, falladas, tal, se olía que al final cuando perdonas, hay veces que lo Que lo pagas. pagas. En Covadonga pasó un poco lo mismo, de repente empezamos a jugar y cayó ahí un diluvio universal y nos adaptamos muy bien. Yo creo que si te tengo que definir una virtud del equipo es un bloque sólido, que vamos todos a una. Y como cosas a mejorar, pues yo creo que esto igual más te tendría que decir David, porque sabe más de fútbol que yo. Pero quizás, no sé, defender un poco mejor la segunda parte del otro día cuando hacemos el 2-0. La primera parte del Guijuelo, que tuvimos ahí 30 minutillos, un poco más malo, quizás haber estado un poco más tranquilos defendiendo, porque como no estamos acostumbrados quizás a no ser dueños del balón o de las ocasiones, pues se percibía un poco de nerviosismo, pues coger esos tintes de madurez, ¿no? Que un equipo requiere, porque al final el fútbol no es solo atacar, es defender, es saber cerrar un partido, es sufrir cuando te están sacando corners, es saber matar el partido a la contra, son muchas, muchas cosas más que atacar. Y tenemos que coger lo que te digo, esa pizca de madurez y tratarlo todo un poquito mejor. Se cogerá esa pieza de madurez, ¿no? Yo creo que se está trabajando bien por lo menos. Se está trabajando así en ello. ¿Te animas con porra, Fermín, para este sábado? Uf. Te firmo una victoria al Zamora, me da igual el resultado. 0-1, seguimos con puerta 0, 3 puntos más que lo importante, ¿no? Y ya está. Te firmo un 0-1 y un 6-7 también te firmo. También te lo firmo, Mientras vale, perfecto. el Zamora traiga los 3 puntos para aquí, yo estoy contento. Estás contento. Yendo un poco al tema personal, eres riojano, tierra de vinos. ¿Te gusta el vino? Me gusta, sí. Ahora estoy cogiendo ahora más que cuando era más pequeño, pero sí, ahora ya lo aprecio un poco más, ¿eh? ¿Has probado ya el de toro o todavía no? Todavía no, me han hablado de él, ¿eh? Pero todavía no he probado. Cuando Hombre. quieras, ya sabes, probamos uno. Está, yo vamos, yo además, fíjate que yo tengo familia en La Rioja y tampoco probé el de La Rioja, macho. Es que hay que ser melón, ¿eh? Mira, tenemos ahí un intercambio bien Sin fácil. problema, ¿eh? Yo Cuando quieras. te traigo un Rioja y tú me das uno Eso de está todo. más que hecho. Pero fíjate que de La Rioja lo que me flipó mucho fueron las patatas a la riojana. Las patatas a la riojana. Es Buah, buen pues las plato, ¿eh? patatas de la riojana muy bien, pero en La Rioja se asa, porque aquí fuimos un día a la finca de Carlos y se asa con leña, ¿no? O con madera. En La Rioja se asa con sarmientos, que son no sé si sabes lo que es. Me suena, pero o sea, yo creo que he hecho alguna barbacoa por allí, sí, pero no recuerdo ahora mismo que Sarmiento, sí que me suena, ¿eh? Los sarmientos es de las vides de la uva. Se Sí. secan, se cortan y allí se asa con eso, porque prende mucho más fácil y le da como un sabor al sarmiento. Y
Las chuletillas al sarmiento, muy top también, ¿eh? ¿Es tu plato preferido de la gastronomía riojana? Probablemente las Probablemente chuletillas sí. y luego patatas a la riojana y las alubias de Anguiano también También está muy muy bien. bueno. ¿De la gastronomía zamorana has probado ya algo? Todavía no. Sí que he estado en algún sitio, en un bar El Lobo, creo que se llama, que El hacen lobo, los tapas, pinchitos, ¿no? pinchitos muy buenos, en uno que hay enfrente también que sirven como también tapas, A lo mejor el como caballero puede calamar, ser con las bravas. no sé, calamares que hay, no sé, me gustó. Y he probado el arroz a la zamorana, no sé si es un plato típico de Sí, aquí o... es de aquí típico, sí. El arroz Pero con sí, todo. en el cumple de Carlos trajo y la verdad que me gustó. Se come bien aquí, ¿eh? Eso sí que Se es come verdad. bien, se come bien. Y ya la última, que no estaba pensando, te estoy viendo de una camiseta de Joma del Zamora, esa camiseta de Cañoes. Te la enseño. Esa tiene ya su. Tiene sus años, ¿eh? Esta camiseta, si no me equivoco, es de la temporada 2000-2001. La del primer Creo. playoff. Creo. Sí, puede Y ser. bueno, la he conseguido un par de ellas. Ya que está de moda ahí el tema Bellerín, no voy a venir con una del Manchester. Yo Señor. busco una del Zamora. Tienes buen gusto, ¿eh? Me ha gustado porque tienes buen gusto. Sí, yo digo, cuando la he visto, digo, madre mía, qué pronto se ha mimetizado aquí con el club de Fermín. Pues nada, que vaya toda la semana bien, que lo importante, que traigas los 3 puntos para Zamora otra vez. Estamos por allí, nos Ojalá, caemos ojalá. juntos y a seguir líderes una semana más. Fermín, ha sido un placer tenerte por aquí, ¿eh? Para mí también. La verdad que me he sentido muy a gusto y cuando quieras, aquí estoy. La siguiente ya lo hacemos con un vino de La Rioja y otro de Toro delante, mientras lo hacemos. Firmamos eso, ¿eh? Firmamos eso. Firmamos eso. Y a lo mejor en primera red ya, como Bueno, celebración. no vamos a correr. Primero Primera gran Orense, ¿no? primero Urense. Muy Y bien. luego Pues Fermín, ya veremos. nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Un placer. Adiós.